Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. ¿Qué tal, Marco? Bu Bruno, ¿cómo estás? Buenas noches. 3 de abril, el día que sale Resident Evil 3 Remake. ¿Qué tal? Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todos. Y a Buenas los que tengan el noches. Resident Evil más todavía. Sí. Bueno, tú con Lo el van a Final pasar. Fantasy en formato físico ya te vale, ¿no? Oye, yo lo estoy acunando ahí en un pesebre hasta que cumpla el ceremonial Bueno, clásico de todos los cuenta la juegos, que versión es que el... tienes, que no tienes una versión normal, porque yo si yo Bruno si nos compramos alguna sería la normal, la cajita y hasta luego. Bueno, a ver, fue por culpa un poco del E3 y el anuncio y esas cosas. Pues reservé la First Class Edition, que es la que te viene con Cloud y la moto. Pero el estuche deluxe es el mismo que el que venden aquí. O sea, que eso no cambia. Sí. Es la figura, las dos figuras, la de Cloud y la moto, lo que lo diferencia. Bueno, pues entonces, ¿qué tal, Bruno? ¿Tú cómo estás? ¿Alguna novedad? Yo bien, yo no tengo la moto. Yo no tengo la moto, pero tengo el carro de la compra de Hot Wheels, tío. Mira qué bien, ¿eh? Bueno, hoy sí que hay que. Hombre, se mola, ¿eh? Está guay ese carro. Para la Claro, cuarentena, para llenarlo está de ahí dos cositas. modelos. Ahí está. Bueno, desgraciadamente Están azul empezamos el programa también. con una mala noticia, porque hoy, como sabéis, ha fallecido pues un mito de esta época de los 80 que nos tocó vivir a nosotros de como adolescentes con los videojuegos, el Spectrum, el Amstrad, etcétera, y que fue un grafista que hizo alguna de las carátulas más recordadas de la. Bueno, por lo menos trabajó sobre todo con ópera, ¿no, Bruno? Sí, bueno, la verdad es que todos los que no conocíamos mucho los cómics, sobre todo los recordamos por las carátulas de Sol Negro y Mutanzone, y bueno, está también Carrude en los Petas y Livingstone, supongo, 2, el Toy Acid Game y demás. Lo que pasa es que este hombre, al margen de los videojuegos, sobre todo, era Sí, y conocido mucho cómic. por, pues eso, como un ilustrador. Sí, un ilustrador muy bueno, hizo la casta de los Metabarones con Jodorowsky y demás, y de hecho, lo que aparece en todos los obituarios, ninguno, en todos los medios generales, de ninguno destaca su labor como artista de Sí, carátula de de director videojuegos. artístico, ¿no? Solo se limitan a hablar de. Sí, solo se limitan a hablar de los cómics, lo cual, bueno, refleja que este hombre era sobre todo conocido por el tema artístico. Y luego, además, bueno, como hemos estado hablando antes de grabar, también participó en películas y fue el diseñador del traje del Caballero del Sí, Dragón, aquella Miguel cosa Bosé. extraña con Miguel Bosé y Harvey Keitel, Joder, es verdad, tío. tío. Que es Vaya como de mezcla. coña, ¿sí? Sí, Es de que es como de estos. coña. Es de esos artistas que nos hacía siempre soñar con lo que había dentro del juego, que siempre era peor que la carátula. Sí. O sea, hay que agradecerle Ever. que nos hiciera tener ilusión adquirir alguno de los juegos en los que participó, porque siempre, siempre vestía todo de una manera magistral. Eso lo leía en. Lo leía en un tuit de alguien hoy y tenía toda la razón del mundo, y era que efectivamente las carátulas de aquellos juegos pues te hacían, eran transmitían cosas que evidentemente el videojuego pues no podía llegar porque técnicamente pues daba para lo que daba. Aquellos juegos daban para lo que daban, pero bueno, la verdad es que es una pena porque se están yendo todos. Además, hay una cosa curiosa, y es que muchos de los artistas de cómics de principios de los 80, que os acordáis de aquella explosión que hubo de cómics, que había no solo por las tiendas de cómics, sino la producción nacional que había, muchos acabaron haciendo carátulas de videojuegos, la mayoría. No sé si porque por imitación de unos y otros, cuando uno pillaba a uno bueno, cogían a Porque otro. pagaban bien. O sea, en una época había, si hay un mal endémico en este país es que siempre se pagaba fatal a los dibujantes de cómics y demás. Por eso muchos se editaban fuera de España y que era donde se ganaba dinero. Entonces aquí, claro, te daban la oportunidad de montar a Piri. Se ganaba bastante dinero en comparación a todo el tema de los cómics y de la ilustración. Había algunos que se dedicaban a la ilustración publicitaria también, pero claro, se ganaba bastante pasta en aquella época haciendo las carátulas. Pues nada, descanse en paz, Juan Jiménez. Hay que reconocerle que tenemos algunas imágenes suyas en la cabeza de aquella época y pues, es una. La verdad es que es una pena. Es una pena, pero además, sobre todo, encima con lo del coronavirus, que ya para más inri. Pero bueno. Sí. Pues nada, vamos a seguir con lo que tenemos previsto, que la verdad es que tampoco hay poquitas cosas, porque en las últimas 24 horas hemos tenido algunas noticias más que interesantes, como el temita del Last of Us, parte 2. ¿Alguien que quiera empezar? ¿Voluntario? Bueno, ¿Volunteer? yo creo. Venga, Bruno, dale ahí.
No, que, a ver, esto es inevitable y no va a ser el último que se va a retrasar, porque en Estados Unidos esto acaba de empezar, que es el mercado principal que tienen. En Japón tiene pinta de que se va a liar parda también. Y claro, hay lanzamientos digitales que, bueno, son pequeños, una producción más pequeña y están destinados directamente para digital. Pero estos títulos AAA, que además llevan un montón de reservas en físico, no puedes cargarte el canal de distribución físico lanzándolo solo en digital, tienes que esperar al físico. Entonces, claro, yo sospecho que esto se va a ir a septiembre o por ahí, a finales de agosto, como sea así. El problema de esto es la pena real es que estaba, por lo que cuentan, bastante cerca de acabar. O sea, que parecía que podían llegar en fechas, aunque luego hubiera un Que mega parche no el día podían, no 1. podían. Sí, Ah, parecía que llegaban. sí. Sí. Al parecer Entonces, estaba hecho ya. claro, hombre, está claro que luego te van a meter el mega parche el día 1, como comento, pero llegaban en fechas, con lo cual es más triste todavía, porque si es por el típico tema de que no han acabado el juego bien, de que prefieren un par de meses para optimizar más cosas, pues bueno, dice, venga, pues dale más tiempo y sácalo. Pero parecía que lo iban a cumplir, o sea que es doble pena por eso. Bueno, lo que decís, hombre, a ver, la cancelación más importante es esta. Luego también está la de la experiencia VR de Iron Man de Marvel, que también tenía su público, y se van todas también, lógicamente. Pero vamos, lo que no sé quién me lo decía de vosotros otro día, el Ghost of Tsushima también lleva el mismo camino. Pues esa de junio, ¿no? Es esa a finales. Ese tiene pinta de que, como esto siga adelante, se va a ir también para allá. También es verdad que, oye, mira, así se pone menos en riesgo a los transportistas y demás, ¿sabes? Y tenemos un montón de cosas en casa como para aguantar perfectamente y ya está. Lo que pasa es una cadena de retrasos que, sobre todo las tiendas, que ya de por sí lo estaban pasando bastante mal, pues imagínate el lanzamiento más gordo del año retrasado 3 o 4 meses, les va a joder Lo bastante, que ¿eh? pasa es que eso tiene Prisa, un... claro. Dime, dime, Marco, dime. No, que prisa, lo que dice uno, prisa no hay, pero es cierto que se crea un paréntesis en el que no va a salir ningún triple A, por así decir, que va a perjudicar a compañías, tiendas, distribuidores, mil, a todos, a todos. Yo te decía el otro día que me había dado una vuelta por todas las tiendas digitales, un poco viendo los lanzamientos que había. Por ejemplo, Xbox, pues estaba penita verlo porque no había nada, salvo quitabas el Resident Evil que salía hoy. Y no sé si había algo más. Pero claro, ibas a la tienda de Sony y pues el de las sofás, el Final Fantasy VII, que según no sé si iba a salir, Ghost of Tsushima. Entonces, claro, de repente te los quitan y ya es como de aquí a junio, julio, ya agosto, es cero. Es decir, Cyberpunk en septiembre y ya está. Lo único que hay una cosa que a mí me entra en dudas y es que yo no, a mí me cuesta mucho creer que Sony no tenga que rehacer todo el calendario de aquí a diciembre, incluyendo PS5. Porque si os acordáis, en 2013 PS4 estaba en abril, ya estaba requete presentada, con forma, o sea, la habíamos visto por todos los posibles, el mando, habíamos visto todo, porque se presentó, creo que fue en Nueva York en febrero o algo así, en aquella presentación que hicieron. Es decir, es que me parece muy raro que a estas alturas de año PS5 vaya a salir en Navidades. Vamos, lo veo complicado. A ver, yo ya no es el tema de que si en China se están normalizando las cosas y puedan fabricarlas. Es la logística de distribuirla en Occidente, tal como está el tema, distribuirla en el propio Japón, tal como está el tema. Entonces, yo también lo veo que esté bastante complicado, Es ¿eh? más, Pues todo a pega mí, tú, un cambio claro, de la leche es que tú o... imagínate de todas maneras, tío, tú imagínate sacar un juego como The Last of Us Parte 2, que llevamos esperándolo, la segunda parte llevamos exactamente 7 años esperando el juego. El primero salió en mayo de 2013, quiero recordar, el de PS3. Es que sacar un juego como ese, imagínate que lo sacan en septiembre y 2 meses después, como el que dice, tienes una consola nueva, no te voy a decir que sea matarlo, porque no lo vas a matar porque vas a vender lo que no está escrito para toda la gente que tiene PS4. Pero que no me parece a mí que sea una cosa muy... no sé cómo decirla. Es decir, Bueno, si... yo creo de todas formas, a mí me extrañaría que Sony haya perdido su agenda de golpe, ¿no? O sea, que no sea parte de un plan ya pensado. Quizá lo que pasa es que estaba muy bien partido todo para ir enseñando las cosas poco a poco. Lo que pasa es que a lo mejor con el tema de Last of Us, el posible Ghost of Tsushima y todo eso, ahora es cuando sí les puede cambiar los planes. Yo creo que ellos prefieren enseñarlo a su momento, sin eventos multidisciplinares con otras compañías y demás, quieren hacerlo a su tiempo, pero es eso, o estaba muy bien agendado todo para hacerlo poco a poco, o a lo mejor hay un problema oculto que todavía no sabemos. Bueno, ellos, es un Pero me poco, lo hemos extraña, hablado bueno. antes de entrar.
Hoy leía informaciones de alguien que había puesto en, no sé si era en Reddit o en qué red social, había puesto un tocho así de grande de texto explicando que Sony estaba sorprendida con lo que había conseguido Microsoft con la Xbox One X, o sea, perdón, con la Xbox Series X, que por lo visto tienen un problema de sobrecalentamiento en el desarrollo del hardware y que el mejor diseño que podían tener era un diseño como el de la Xbox nueva, que es un poco en plan torre, con todos la zona de disipación pues en vertical, lógico, porque el calor va hacia arriba. Pero claro, que no querían tampoco tomar esa medida para no parecer que querían copiar a Microsoft. Pero claro, si es que si Sony a estas alturas de año está todavía pensándose en la forma que tiene la consola, me parece un poquito, no sé, vamos a decir que precipitado. Bueno, tampoco copiar, acordaos No es de la que primera. Macintosh que parecía una Coño, papelera. ¿te acuerdas aquella PC FX que me compraste? ¿Cómo era? Sí, ¿No te acuerdas? pero vamos, me refiero a que. Sí, la tengo en casa, ¿La desgraciadamente, hijo. tienes? Te la Creo que la 20 tengo pavos, todavía, 20 no pavos quiero. y me la llevo. No la quiere nadie ni regalada, tío. Pero si tiene los juegos y todo. No, pero lo vendí los juegos, tío. Vendí el Zenki y todos. Y aquel de los cazas, los buenos los vendí. Necesitaba dinero. Bueno, para lo que vamos, que siempre estoy aquí dando lástima. ¿Acordado del Macintosh aquel que tenía forma de Sí, papelera? sí, sí, sí. Es exactamente el mismo diseño. Para soltar el proceso, la ventilación para arriba, pues es lo que ha hecho Microsoft. Y supongo que si lo hiciera Sony, pues tampoco es como para decir, que se han copiado. Pues De todas como decir, formas, claro, es que cuando tú desarrollas una máquina no tienes un diseño, tienes 25. Ya, claro. 25 posibles. Entonces, supongo que estará estipulado que se pueda cambiar el diseño, tener dos o tres válidos y ese tipo de cosas. No, Claro. no van a ir con un diseño solo Sí, hacia sí. adelante y que vean que puede ser vertical Pero sí estoy también. de acuerdo. Si yo no, Digo lo yo. único, si yo no, yo entiendo perfectamente que antes de sacar una consola tengas 40 diseños. Acordaros aquellos mockups de Saturn que llegaron a las redacciones a finales de los, bueno, a finales de los 90, no, a mediados de los 90 realmente, que nos enseñaron como tres o cuatro diseños alternativos de la Saturn que luego llegó al mercado. O sea, que eso lo entiendo. Lo que no entiendo es que eso pudiera estar ocurriendo cuando te quedan, ¿cuántos te quedan? De abril a noviembre, diciembre, que fuera el lanzamiento de Navidades, estamos hablando de 6 meses o 7. Es que no tiene mucho sentido que estén buscando todavía la forma, porque lo que decía el otro día Bruno, si la forma final de la consola es esa que hemos visto del kit de desarrollo, madre mía, o sea, es un poquito extraño. Y ese precisamente, otra cosa no, pero tiene disipadores, porque otra cosa no, esto Sí, sí, rendijas, sí. esto rendijas. Pues es que tendrán que hacer algo así. Es que cuanto más potente es una máquina, más se calienta. Y intentarán que no suene como la PlayStation 4 al principio, No, acordaos, no, si yo que tengo yo una. ponía God of War. Por eso, yo ponía God of War y parece que estaba despegando Sí, ahí. el Está Jumbo. viendo Top Gun. Sí, sí, sí. Está viendo. Sí, tal cual. Pues supongo que estarán valorando a ver la manera de que aquello no haga pum. Pero claro, cuanto más potente es un bicho, más necesita soltar el calor que genera. A ver, me ha Pues te sorprendido digo, esto. Más que yo creo que nada. están rehaciendo un poco la agenda. No sabemos si por Microsoft, si por cosa suya, si por retrasos de juegos, si por coronavirus. Están rehaciendo la agenda un poco y por eso ese silencio, esas dudas o esa falta de información gráfica, pues nos tiene a todos un poco ahí en ascuas Pero y con Marcos, dudas. que es que me parece normal, porque hace un mes, pues no, bueno, hace un mes ya casi estábamos en todos encerrados aquí en España, pero hace un mes, pues las cosas iban normal, la gente vivía normal, ya un Sí. mes después no, pero es que no sabes si dentro de 2 vas a seguir igual, dentro de 3 igual, o dentro de 1 y media vas a estar otra vez fuera. El problema es que yo creo que Sony tampoco tiene ninguna responsabilidad en que mañana decida que retrasar la consola. Es más, es que el primer trimestre de 2021 sigue siendo 2020 a efectos fiscales. Es decir, Sí. es que Sí. Sí. lo que vendan en diciembre se va a contabilizar igual que lo que vendan en enero, febrero o marzo. O sea, se va a contabilizar Sí, igual. eso está. Y que tampoco sabemos cómo va a acabar la economía con todo esto, ¿eh? Claro, es que esa es un poco la Que también historia. olvidamos que llegamos en otoño y estamos como ratas, tío. Mira. Y además yo Aquí en creo este. que también lo que comentaba José, que si luego sacan en septiembre o en octubre y noviembre Last of Us y Ghost of Tsushima, pues no creo que vaya a tener problemas económicos con las ventas que genere eso, aunque no salga PS5. Por eso. O sea, que realmente pueden tener un plan B que acabe desembocando en salir antes de marzo. Que me parece normal, lo que sí da la sensación es que esto es como la Fórmula 1, que parece que Microsoft lleva trabajando más tiempo en la consola nueva. O sea, se ve a la legua que yo creo que lleva mucho más tiempo trabajando que los otros, porque es como cuando tienes un Fórmula 1 que no funciona a mitad temporada. En vez de evolucionar el Fórmula 1 esa temporada, te dedicas a la siguiente, y eso es lo que le ha pasado también a Microsoft. Entonces también se entiende que sean los que más avanzado tienen, pero que lo de Sony me ha sorprendido, más que nada. Por eso
la sensación de que lo tiene todo mucho más pensado Microsoft. También es cierto que con el ritmo de exclusivo se ha tenido tiempo de pensar las cosas Sí, mejor también. porque vamos, vaya desastre, tío, vaya desastre. La verdad es que es una pena, pero bueno, oye, es lo que toca. Que por cierto, tenemos, han puesto de Nintendo unas buenas ofertas en la Switch. Han puesto las ofertitas de primavera que llaman, que la verdad es que bueno, está muy bien, porque tienes, a mí hay un juego, tío, que ya lo jugué en su momento y lo tengo, lo compré, que me parece una maravilla, no sé si lo habéis jugado, que es el Mario en Rabbids Kingdom Battle. ¿Lo habéis jugado ese? Bruno, a ti te No. tiene que encantar. Yo juego Que es por turno. un poco, sí, he jugado un poquito y a los 10 euros a los que está ahora, tío, eso es un regalo. Es que es una maravilla ese juego, tío. Ese juego es una auténtica maravilla. Mira que cuando lo cogí dije, tal, pero no, no. O sea, es por turno. O sea, además llega un momento que se pone complicado, pero muy complicado. Que los desgraciados de los Rabbids, joder, como zumban. Y a mí me parece una maravilla. Y lo tienes ahora a 10 pavos. Es que son 10 pavos, tío. 10 pavos. O sea que. Solo. Sí, 10 pavos, O tío. mira, a lo mejor cuando cobre me animo. Yo es que cuando he visto las rebajas me he metido a ver si había bajado de precio el River City Girls, pero no, sigue a 30 Ya, es pavos. que es lo que tiene. Hombre, ha bajado el ¿Qué Diablo. me sé qué? El Diablo ha bajado, el Witcher 3 ha bajado, el Hellblade también lo tienes. Está por 14, por 15. Sí. Mortal Kombat está por El Blade 30. está bueno. O sea que bueno, está bien. El Hellblade lo tengo. El Hellblade lo tengo en Sí. PS4. El Metro 2033 Redux también está como a 17, 18 euros, se acaba de salir, o Sí. sea que hay cositas, y luego hay jueguecitos menores Sí. por 1 euro, 2 euros, cosas así, que hay algunos bastante chulos. Hay unas joyitas por ahí, interesantes. Hay unas interesantes. Pero vamos, de todas maneras, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar a hablar de lo que viene siendo la demo esta que han publicado del Resident Evil Resistance, ¿vale? Un momentito. Bueno, pues volvemos. Resident Evil Resistance, que es como la otra pata que se ha inventado Capcom y que lo hemos hablado antes. ¿Qué os parece un planteamiento así de ese tipo, que es un poco Left 4 Dead, Evolve, etcétera, etcétera? Le ponías tú antes un nombre de uno que me ha gustado, que no lo había utilizado nunca. Ese tipo de juegos, ¿cómo era? ¿Qué me lo has dicho tú? No. El multijugador Eso, el asimétrico. asimétrico, eso. Efectivamente. Que es uno muy potente y muy bestia y luego cuatro muy especializados. Que básicamente el juego. ¿La has probado la demo? No, no he podido porque cuando todavía no estaba abierto tenía tiempo y ahora que estoy con hasta arriba de trabajo no lo he podido probar. Pero vamos, a mí me suele gustar ese tipo de género porque el Evolve a mí me gustaba cuando te toca el bicho, claro, porque el problema de todos estos juegos es que todo el mundo quiere ser el bicho Claro, porque es lo divertido. vamos a tu bola. Los otros son, claro, los otros son unos matados y tal. Entonces, claro, lógicamente que gana se convierte en el bicho. Aquí supongo que será lo mismo. Y pasa lo mismo con el viernes 13. Lo divertido era hacer de Jason, no de campista desprevenido. Entonces, aquí, pues supongo que lo divertido será putear a los demás. Pero todavía no he podido jugar. Pero vamos, me atrae bastante. Sí, ¿no? Bruno, Marcos, tú lo has jugado, ¿no? Un poco. Yo probé la beta cerrada en su Ah, momento, vale. que fue como hace 2 o 3 meses, que bueno, yo creo que estaba igual más o menos a Sí, nivel de yo creo que es lo desarrollo, mismo, sí. y bueno, Yo creo que es lo lo mismo. probé, me gustó bastante, me lo pasé bastante bien durante un rato, lo que pasa es que me tocó un grupo con un pesado que estaba todo el rato dando voces, Ya, ordenando a la gente claro. donde tenía que ir, Es que eso es y al el final problema del acabé online. saliendo de la sala esa, Ese es sí. el problema del online, tío. Entonces, hombre, eso, claro, si nos juntamos un día nosotros cuatro o nosotros tres y con gente que aprecias y que se comporta bien con los auriculares, pues te lo pasas bien. Pero si vas a lo loco, pues das con un grupo. También es verdad que había uno que estaba muy despistado, que siempre le caían todos los golpes, todos los disparos, todos los zombies, todas las trampas. El pesado que estaba organizando todo, que ya lleva jugando desde el segundo número uno. Y yo que estaba intentando hacer lo que podía, así, bueno, porque me metí un rato a probarlo. Tampoco me apasiona mucho el online Ya, si no sí. es con gente conocida o no es un esquema que me guste. Pero me pareció que estaba curioso, había sustitos, había tensión y bueno, oye, es un extra al fin y al cabo, o sea, tampoco se puede criticar algo No, 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 que de regalo al fin y al cabo, yo qué sé, te puede gustar más o menos, pero es un extra gratis. A mí, ¿sabes? O sea, a mí este juego me mola porque traslada al videojuego lo que son las películas, el cliché. Está el hijo Sí. puta egoísta, el que va de héroe, el pardillo y la víctima profesional. Siempre, siempre te pilla con uno de esos. Como la Entonces, cuando eso lo trasladas Scary Movie, con ¿no? gente que no conoce,
Sí, te conoces, o sea, es exactamente igual. O sea, yo por eso siempre a Marco siempre decía, vamos a jugar un día viernes 13 y tal, porque con esas cosas te ríes mucho. Ya. Y una cosa que yo no sé, ¿vosotros llegasteis a jugar al Old Brick? Aquel de PlayStation 2 de Resident Evil. Ostras, pues no, tío. Aquel que llevaba online. Yo estaba en aquella época en pleno Es que. PC. Sí, pero no me acuerdo. O sea, jugué, pero Pues es tampoco tengo que. así un recuerdo especial, Cuando tío. a mí me lo enseñaron en un E3, porque creo que lo caparon bastante al final, por el tema de que empezaba el módem de la PlayStation 2, tampoco aquello se podía hacer mucho. Los tíos tenían una idea que era muy buena, y no sé si llegaron a meter en el juego o no, que era que si te mordía un zombie y los otros jugadores no lo sabían, tú estabas infectado y tú lo sabías, pero los demás no. Entonces tenías un marcador en el que se iba viendo cómo te ibas infectando más poco a poco y los otros no lo sabían. Entonces me dijo el tío de Capcom que ellos lo que querían era que cuando alguien se infectara no lo supieran los demás. Y que había personajes que tenían una llave, tú coges la llave y la tienes tú solo. Abrías la puerta, te encerrabas con los dos jugadores y te transformabas del todo y te escondías. Oye, pues no está mal Y pensado, ¿eh? dice, no, el concepto era buenísimo. Lo que pasa es que luego yo no sé si llegan a meterlo o no, porque aquí caparon un montón de cosas luego del juego final. Pero el concepto, como me lo contaba ya, era acojonante. O sea, era en Pues. plan una auténtica película de catástrofes con él. Era como llevar al cabrón de Aliens, ¿os Sí, acordáis? metido El dentro. chupatinta. Hombre, yo lo que Así, he pues jugado de eso. este, desde luego, no sé si lo meterán luego después como una posibilidad. No estaba, éramos cuatro, era un poco Left 4 Dead. Y a mí me pasa lo que a Marcos, es que yo soy bastante asocial para estos juegos multijugador online. Yo hasta los juegos online los juego en modo un jugador, es decir, yo World of Warcraft me habré juntado alguna vez a hacer alguna raid o alguna banda para entrar en alguna mazmorra, pues no sé, pocas veces, porque no tengo paciencia y tampoco me mola mucho. Y juego solo. Entonces, a mí es que este tema online y el Evolve, lo que tú dices, Bruno, yo lo jugaba como la bestia porque era lo que más me molaba. Iba a mi bola. Además, yo solo tenía una cosa: es que cuando juego online no juego a competir, juego un poco, con perdón, a tocar las narices. Entonces me ponía a correr con el enemigo por el mapa para que no me cogieran. Hombre, ¿qué tal? Otro invitado, mira, el cuarto pasajero. Pero vamos, que me parece Es un bien. Me mimoso. parece bien, me parece bien que oye, que exploren nuevas cosas, porque después de los palos que les han dado en su día Resident Evil con las, no, era con la quinta y la sexta parte, ¿no? Que eran un poco las que todo el mundo siempre. A mí el sexto me gustó. De hecho, este de aquí. Puedo decir con orgullo, ven aquí, saluda al mundo. Este se acabó en Resident Evil 6. ¿Quién? ¿Tu perro? ¿Por qué? El perro. Porque uno de las tres historias, la que pasaba bajo el mar, era una especie como de cuartel de umbrella bajo el mar y tal. Para cargarte al jefe final tenías que darle muchas veces un botón. Y dije, perro, te lo vas a acabar tú. Y dedico la pata, taca, 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 y se acabó él, tío. Así que aquí lo tienes, macho. El Pero único perro que yo creo estaba. que José Luis dice lo del Operation Raccoon City, ¿no? ¿Cómo se llama aquel que sacaron? Sí, es Ha que. dicho recién nivel 6, ¿no? Ha A dicho. ver, hubo dos que las daba. Vamos, me tocó además a mí, creo que fue en 2011 o por ahí, ¿no? Salió. Ah, vale. Creo que fue en 2011 o 2012 que salió alguno, que es que aquello fue. Creo que fue en 2012, si no te digo casi 2013. Porque yo de Resident Evil, tío, me quito los tres primeros y los demás, no, hasta el 7 que volví a engancharme. Pero hubo dos que eran palos y palos y palos, porque el 4 creo que todavía mantenía un poco el tipo, creo recordar, o sea, no es un. Pero el 6 era muy divertido, la gente se lo Es puso a que el parir, pero 5 y era el muy 6 los verbenero. acusaban de ser básicamente salir y empezar a disparar y ya está, creo recordar en su Sí, momento, pero era la cosa. Pero el 5 tampoco estaba mal, fueras a jugar al final te acababa gustando. Es verdad que el comienzo este en África y todo eso era un poco ahí Sí, que era como como desoladora, tío. Lo pasaba las muy calles mal, tío, lo aquellas, pasaba ¿no? muy mal, Sí. tío, Sí, sí. sí. Pero luego te ponías a jugar y ya tenía toda la locura de los Resident con enemigos que te perseguían detrás de un barco y cosas así. Yo creo que. Pero es verdad que para mí, como donde está el primero, el segundo y el cuatro, yo creo Yo creo que ya van a volver a ese, que no se van a mover. Lo hicieron con el 7, que el 7 sí. era básicamente volver otra vez a lo de siempre, mejor hecho. Bueno, no, no, el 7 me gustó en primera persona, ¿eh? Es Sí, verdad. sí, sí. No lo recuerdo, sí me El gustó. 7, hombre, y luego jugado en VR había partes que eran una Sí. cojones, vamos, básicamente. Pero yo creo que, entonces yo creo que están diversificando y diciendo, bueno, mira, los principales son estos, como decía el otro día, el canon, ¿no? Decía Bruno. Pues, y el multiverso es el Resistance. Con el guaperas, con cazadora. Pero bueno, pues si queréis añadir algo más, lo añadimos. Y si no, pasamos a lo siguiente, que ya llevamos media hora con el que dice la cosa. Bueno, Bruno, que pero Bruno ya. Bruno tiene el pasando, taxímetro puesto. no, pero vamos para allá. Mira, me has entregado a Ratum ahí y lo ¿Quién? va a escribir ya con los ¿Quién? comentarios. ¿Quién? Raúl. Raúl de Dile a Punisher, Raúl que le escribió. de Bueno, dile no, te Puñeter. lo digo, Raúl. Te escribió otro día un WhatsApp, macho. Todavía no me has contestado. Yo, tú verás. Pero bueno.
Ya me dirá algo en su momento. Está en su hacienda sudamericana, el tío. Está en claustro, me dijo que estaban en confinados antes incluso que nosotros y con dos o tres muertos nada más. Así que habían tomado medidas pronto. Vamos a otra cosa. Bueno, el debatín, que no es el que va a debatín por la casa. El debatín porque es pequeñito, que tampoco nos vamos a enzarzar mucho. Que es que Marcos, digo, vamos a hablar del formato físico y del formato digital, porque es que Marcos lleva unos cuantos días aquí en Twitter presumiendo de que se ha comprado la versión de Final Fantasy VII de no sé qué en Japón, que le ha costado no sé cuánto, tal y cual. Y claro, pues habrá que dar en la Yo boca. soy muy de presumir, ya lo Sí, sabéis, ya lo estoy veo, ya. presumiendo. Pero vamos, que el formato, es que entonces Marcos dice, no, Marcos es un ultra de formato físico. Bruno, ¿tú? Hombre, yo pienso que prefiero el físico que el digital. Esto es así. Pero porque yo sí que eso lo discutimos, pero es que digital lo que estás pagando es un derecho de uso, no estás pagando por el juego. Mira, Pero ayer. ahora con los parches ya lo han jodido, porque ahora el digital, Claro. el físico antes tú te lo comprabas y era tuyo para siempre, pero ahora el día que las consolas y los servidores salgan catapum, pues te quedas un juego en físico que Tú, está a la claro, mitad. tú imagínate que de repente Sony ya cierra los servidores de, bueno, digo Sony, o digo Microsoft, de actualización y demás, y solamente tienes el disco del Assassin's Creed, el Unity. ¿Qué haces con ese juego? A ver, en teoría las ediciones de Game of the Year estas están juego entero, aunque luego Sí, pero tú tienes la siguen que salió el día sacando 1. parches. Después de esas siguen sacando parches todavía. ¿Qué te van a mandar? ¿Un parche por Pero USB? Mira, yo he sido, durante toda esta generación, la que acaba, he sido un ultra del digital. Lo tengo que reconocer. Incluso cuando la PSP Go salió, yo estaba encantado porque por fin me olvidaba de los UMDs y ya no tenía que rayarlos ni algunos que se me rompían. Pero y tengo que así decir una pasó. cosa, y es que en los últimos tiempos, ahí tengo un debate interno muy interesante. Porque, bueno, interesante para mí, claro, para a lo mejor el resto del mundo le da igual. Pero que te entiendo lo que tú dices, el derecho de uso, pero efectivamente el formato digital es el único que te permite jugar en dos consolas a la vez. En mi casa, por ejemplo, tengo a mi hijo, que ya tiene 18 años casi. Y claro, pues si nos compramos el Resident Evil 3 en el remake, pues ¿cómo lo hacemos? Espero que termines de jugar tú, me pongo yo, me das el disco, no me das el disco, pues de esta manera podemos jugar los dos a la vez en la misma casa. Eso es una ventaja, eso es así. El disco no se rompe. Ayer, por ejemplo, para una de las cosas que luego mostraremos, que es un recuerdiño de hace años, estuve buscando cosas y me encontré una versión de PS2 de Virtua Fighter, no sé qué Virtua Fighter era, que el disco, tío, estaba ya comido y era un DVD, y es original, o sea, dime. Te digo una cosa, si no tienes el Outrun 2 en físico, ¿qué haces con él? Si no tengo Porque qué, digital ya no está en la ¿el tienda. qué? El Outrun 2, por ejemplo, en físico, si no tienes el de Xbox comprado, como tengas el digital ya no puedes jugar. No, pero si lo tienes comprado, lo vas a tener Porque. siempre en descargas. Otra cosa es que no esté disponible. Bueno, díselo con la demo del PT o con los juegos de La Midway, demo PT está porque yo los disponible. tenía. Bueno, la demo del PT, de aquella manera. Los juegos de Midway, de PS3. Yo los tenía en mi consola de 60 gigas, se fue a la consola a tomar por culo, me pillé otra y ya no me lo pude volver a Pero en la bajar. biblioteca lo tienes que tener, tío. Ahí tienes todo, aunque esté No, descatalogado. no están. Es más. Y en Xbox 360 pasaba lo mismo. El día que la consola me haga pum, el Double Dragon, el port que hicieron que era estupendo, se va a tomar por el culo. Y Hombre, esto es yo así. te digo. Yo hace unos meses. Dime, dime, dime. Sigue, sigue. Bueno, mientras sea solo ese porcentaje de juegos, les No, pero perdono. eso, ya, pero es un porcentaje. Ya, pero que. A ver, que es que el problema que tiene lo digital, que sí, que dices, ¿sabes que está ahí para siempre? O no. Es que No, luego pueden es que Bruno, te desaparecer. estoy contigo, es que lo más seguro es que no esté. ¿Y sabes por qué? Bueno, una razón muy sencilla. Porque ahora, por ejemplo, PSP, pues el año pasado, creo, un año pasado, no, el anterior, en Navidades me compré una de estas japonesas que salió, que eran muy bonitas, en color naranja y tal y cual. Y me metí en la tienda para ver las descargas de PSP que tenía disponibles en digital. Como tuve la PSP Go, pues algunas digitales tenía. Ya no te deja comprar nada de PSP. Nada, no puedes comprar nada en la tienda porque ya no puedes comprarlo. Pero sí te deja descargar todo lo que tienes comprado. Claro, eso es mientras Sony exista. De momento. El día que Sony desaparezca, porque imagínate que Sony mañana pues hacen alguna cosa mal, imagínate por lo que sea, o tiene la crisis y lo lleva por delante, cierran los servidores y o tienes un disco A duro de ver, 25 pero teras y lo llenas o. a ver,
Pero si es que ha pasado con todo. Si es que, por ejemplo, ¿qué pasa con los NBA 2K? Tú te compras el juego y estás pagando por el juego entero. Pero al año o 2 años cierran el servidor y te van a mitad del juego a tomar por culo. Ya, Y dices, vale, pero pero que lo digital está muy bien. En serio, que está muy bien. Es un canal cojonudo para juegos pequeños, para indies. Pueden sacar los juegos sin tener que estar soltando una pasta en manufacturar cartuchos y tal. Pero que tiene un reverso jodido, sí. Y que lo vamos a sufrir dentro de 10 años también. por sí. Porque sí que los discos se están yendo a tomar por culo. Pero los cartuchos yo todavía tengo, puedo coger mi Mega Drive y poner un juego que va de puta No, eso está madre. claro. Pero tú, claro, Bueno, pero es yo que. creo que cada cosa tiene su ventaja. Yo también, a ver, prefiero juego físico. Lo que pasa es que, verdad, que con la acumulación que tengo en mi casa de cosas, empiezo ya a tener mis dudas también. Entonces, yo, por ejemplo, ahora prefiero que, a ver, los juegos que te gustan de verdad, conseguirlos en físico, incluso alguna edición coleccionista, pero los juegos menores o a los que vas a prestar menos atención o yo qué sé, o los juegos de segunda fila para ti, pues yo creo que tenerlo en formato digital, cuando están a buen precio, lo veo como buena opción. Es que lo que decís del Assassin's Creed Unity, por poner un ejemplo, es que tú te lo pones dentro de 15 años en una consola sin actualizar y a los 5 minutos lo has apagado porque no puedes jugar. Y con ese, cientos y cientos de juegos. Entonces, a ver, cada uno tiene sus ventajas. El digital, que no te levantas del sillón a cargarlo, ni a quitar el otro que está en la consola, ni a buscar el otro en qué armario lo tenías, ni a saber si lo ha dejado alguien o a buscarlo por ahí. Lo tienes dentro de la consola y ya está. También es cierto que muchas veces tienes tanto dentro de la consola que no sabes ni que lo Ya. tienes. O sea, que es que cada cosa, yo creo que cada cosa tiene su cosa. Ya Y que está. tampoco olvidemos que pagas un chollo, porque tú cuando sacas un juego en físico, tienes que, vale, que pagues el royalty a Nintendo, a Sony para que lo fabriquen, pero es que te lo venden en digital al mismo precio que cuesta un juego en físico. Sí, Y eso es ellos un. se embolsan todo el margen de venta del distribuidor y de la tienda. Con lo Eso cual, está para muy ellos, mal. el negocio es Es cojonudo que para yo ellos. me acuerdo Para ese decir. día cuando empezaba a llegar el online, no sé si acordáis ya cuando acababa PS2, que ¿os acordáis aquel adaptador que se podía conectar a un disco duro y que tenía un puerto Ethernet para conectar la PS2 y ya empezabas a jugar con algún juego de coches? No sé si era algún Burnout de estos, Crash o algo de eso, que me acuerdo que Sí, el jugabas online, alguna Socom, cosa, también, el algo Socom así. también. Bueno, pues yo me acuerdo perfectamente, tío, que te decían, no, es que cuando llegue el online, los juegos digitales van a ser más baratos. Porque es que, además, pero es que Ya, esto te lo decían las sí. compañías, no te lo decía que hablabas con alguien que ni se te ocurrió en ese momento. No, Okay. es que hablabas con las propias compañías, las propias Sony y tal, y te decían, no, no, es que cuando salgan los juegos en digital, esos juegos van a ser más baratos. ¿Por qué? Porque nos ahorramos el transportista, imprimir en Austria, que por cierto imprimen en las oficinas en las fábricas que tiene Sony en Austria, tal, 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 tal. Con lo cual empiezas a quitar, y por lo menos te vas a quitar un 20, un 25%, te decían. Pero claro, que ahora resulta que el coste de la PlayStation Store es un 30%, con lo cual es más todavía que antes. Con lo cual los juegos siguen valiendo lo mismo y no pueden bajar. ¿Por qué? Porque Sí, te ponían la excusa de imprimir el claro, manual también, ¿te acuerdas, no? Xbox, Sí, y si claro, os había más acordáis, padres. Xbox, en el E3 del año que lo presentan, si os acordáis, y fue condición de aquellas presentaciones a puerta cerrada, que no era la Xbox, que era un PC con un hardware como el de la Xbox, el tío te decía, y nosotros, a diferencia de Sony, vamos a dejar que los distribuidores fabriquen sus juegos donde les dé la gana. Es decir, van a poder coger su máster, se lo van a llevar a una duplicadora de DVDs en Alcorcón, que hay una, que es donde además ha impreso Sony muchos años, no sé si seguirá imprimiendo, y te decían, no, no, te lo vas a poder llevar donde te dé la gana. Y ya está. Y luego, ¿qué pasó? Que cuando Xbox, Microsoft se dio cuenta de que ahí estaba parte del negocio, pues hizo lo mismo. Hizo exactamente lo mismo. Porque cobran por todas las fases. Microsoft y Sony, como Nintendo, son los únicos que de cualquier juego que está en las estanterías, cobran dinero, se venda o no se venda. Y luego el distribuidor Sí, es el que corre el claro. riesgo. Eso sí. Pero bueno. Pues eso. Pero bueno. Pero vamos, también nos dijeron que también nos dijeron que con el euro iba a mejorar Sí, todo y fíjate. mira qué ha pasado. Pues eso. Fíjate. Con el euro mi pensión vale más. Pues sí, mira. Mira dónde acaba tu pensión. Pues es lo mismo, ¿para qué te va? ¿Para qué nos vamos a quemar? Bueno, chicos, si queréis vamos a pasar a lo siguiente, que ya vamos a meter a más en territorio viejuno potente. Vamos a ir a las rarunezas. Bueno, se nos ha colado una cabecera que no era. Vamos a sentirlo mucho, pero ahí tendría que poner rarunezas.
Se nos ha colado, pero es que, como estamos aquí y tal, se llama rarunezas. Ya lo corregiremos para ponerlo como Dios manda. A ver, Marcos, la raruneza que has preparado tú. ¿Qué tienes ahí? A ver. Está curioseando, he encontrado esto. ¿Eso qué es? A ver si lo coloco. Es un Final Fantasy, ¿no? Es un, a ver, es un Seiko Air Pro. ¿Un? Personalizado de Final Seiko, un reloj Seiko. Seiko, vale. Air Pro, personalizado como Final Fantasy VIII. Y aquí abriéndolo está todavía con sus plastiquitos, sus cosas. Esto, la historia que tiene es muy particular porque esto fue en marzo de 2001, en uno de los viajes a Japón que hicimos, justo el año en que salió Play 2 allí. Sí. Aquí tenéis el relojito, la pinta que tiene. Pues fui con un compañero, con Roberto, con R Dreamer, que los que hayáis seguido la revista le conoceréis, que ahora trabaja en Twitch Media. Sí, fuimos como superjuegos. Y bueno, después de estar pateando Tokio para conseguir una Play 2, que al final la conseguimos, estaba bastante escasa, y varias toneladas de juegos y hardware, muñecos y mil millones de cosas más, el último día entramos en una tienda, que era como un poquito más así, más de lujo, y empezamos a ver relojes de videojuegos oficiales. Y Roberto vio el de Parasite Eve, no sé si era el 1 o el 2, y se abalanzó sobre él, que además era muy bonito. Quedaba uno también. Y no te lo dejó a ti, ¿no? Y no, a ver, yo no pensaba gastarme nada más. Además, se le había dicho como 3 horas antes de salir. Digo, yo, Roberto, salgo otra vez a darme la última vuelta, pero no me gasto más porque es que ya no tengo dinero. Y entonces entramos en esa tienda y, bueno, apareció el de Palsetir, que me moló, pero tampoco dije, bueno, puedes vivir sin él. Yo creo que puedo sobrevivir. Sí. Pero giré la cabeza y vi en una vitrina el de Final Fantasy VIII, Seiko este Pro, que además están promocionando un poco el modelo este de Seiko, que también lo hay normal, sin Final Fantasy. Aquí tiene como detallitos del juego y tal. Sí, espera un momentito que aumentamos. A ver, ponlo, no te cortes. No tiene pila, claro. No, aparte que antes se toca un botón y se ha quedado incrustado para siempre hacia adentro. Eso es por no usarlo. Es lo malo de tocar las cosas antiguas. Entonces este reloj lo que tiene es que si tú le pulsas aquí, que es donde se ha quedado para siempre hacia adentro. Que era como de goma, inflaba, ¿no? una especie de almohadillas internas en la correa que se te ajustaba mucho el reloj a la muñeca. Y con esto de aquí liberabas. Vale. No sé si funciona. Liberabas. Y luego pues tenía sus cosas, sus botoncitos, tiene mil... aquí, bueno, tenía de todo. El reloj tenía de todo, además es precioso. Eso sí, costaba 21.000 yenes. Y claro, yo cuando vi el precio, porque pensaba que iba a costar 8.000, 9.000, vi el precio y empecé a sudar. Y me dijo Roberto, dice, Marcos, ¿te encuentras bien? Porque me vio sudando como... Vamos, el de aterriza como pueda, normal. ¿No? Sí. Y dije, sí, me estoy estupendamente. Digo, lo que pasa es que esto tiene un precio desorbitado. Me dijo, venga, estamos aquí y a saber cuándo vamos a volver, cómpratelo y ya está. Y me lo compré y aquí está en una estantería, pues he guardado con mucho cariño. Bueno, pues nada. Bruno, a ver, cuéntanos. Esto está hecho a posta, porque yo no sabía que Marcos, o sea, no está hecho a posta, no sabía que Marcos iba a sacar el reloj. Siempre ha habido clases. O sea, Marcos es un rico súper lujoso. Ya tengo un Swatch. Bueno, oye, pero Swatch, explica qué Swatch, que no es un Swatch cualquiera. Claro, es un especial. Esto es un Swatch de Sonic que cuando sacaron el Sonic Adventure, cuando el lanzamiento de Dreamcast, ¿te acuerdas? Hicieron un evento en el parque de atracciones. Décimo aniversario, para celebrar el décimo aniversario, sí, ahí estuvimos. Creo que sí. Y entonces nos regalaron una cosa que enseñaré ahora y el reloj este, a ver si consigo sacarlo, porque el envoltorio no es tan espectacular como el del Seiko. No pulses mucho los botones, Bruno, que lo mismo pierdes. Que lo revientas. No, si no tiene pilas, hijo, o sea que da igual. Bueno, aquí está el reloj. No tiene pila ni nada, no sé si se verá. Sí, ¿Cuál sí, era sí, la sí, gracia sí. que tenía? ¿Cuál era la gracia que tenía este reloj? Pues que funcionaba con una cosa que se inventó Swatch en plena era de la burbuja tecnológica, que era la hora de internet. No sé si os acordáis. Que sí, en vez de utilizar las zonas horarias, pues decía una hora universal, era el Esperanto de las horas. O sea, se comió la misma mierda que el Esperanto normal. Pero el reloj era muy gracioso. A ver, se ve el diseño del Sonic Malote de Dreamcast. Y nos regalaron, yo voy a enseñar el otro también. Nos regalaron eso y nos regalaron esta cajita del décimo aniversario. Sí, con una moneda dentro, ¿no? Tiene. Exacto. Se ve de Dreamcast y lleva una banda sonora. Así, aquí está, de temas de Sony. Sí. Una moneda dorada y un 23 de junio de 2001, ¿no?
Sí, esto para cuando me muera, me conseguís otra moneda y me la ponéis en los ojos, tío. Pues te dejo la mía, pues yo tengo una. Pues mira, ¿eh? Oye, Y Bruno, la... Bruno, conseguimos los dos relojes en el plazo de 2 o 3 meses, entonces. Pues seguramente, tú tienes este reloj también, porque, o Sí, sea, no, pero digo este, el que he enseñado. Yo lo pillé allí en marzo de 2001 y tú este le tienes de junio, claro, ¿no? de De junio, sí. 2001. Cuando se... Acuérdate, Marcos, ¿Cierto? que en el Pero en junio. 91 entramos tú y yo en Hobby Consolas en junio y no sé cuántas semanas Eso es de después junio. apareció Paco Pastor con una Mega Drive y la beta del Sonic entonces, o sea, justo 10 años después. O sea, que digo, fue por ahí. O sea, Sí, sí, que... sí. Pero Pues... bueno, esperamos que no tiene ni pila ni nada de lo, ¿eh? Pues nada, yo voy con lo mío, ya que estamos. Pues yo voy a enseñar esto. Que es un iPod Nano. Y este iPod Nano tiene una particularidad, no tiene tanto relumbrón como el de Bruno y Marcos. Pero este iPod Nano nos regaló. Mira, podemos decir que es un maletín. Es un maletín porque este. Sí, es un maletín. Porque este nos lo regaló Ubisoft en el año 2008, en un viaje que hicimos a París. En un viaje que nos invitó para presentarnos, entre otras cosas, por ejemplo, cosas como el Assassin's Creed, el primero. Y para presentarnos, por ejemplo, el Far Cry 2, que lo vimos por primera vez, que os acordáis, fue el primer juego que ya Qué chulo, lanzó tío. Ubisoft con su ya como franquicia, porque el primer Far Cry era de Crytek, ¿no? Era Crytek se llama, ¿no? Los alemanes estos que hacían. Sí. Y ya Far Cry 2 fue el primer juego de Ubisoft que realmente se quedó con la franquicia, con el nombre, y ya empezó a desarrollar, que ya era un sandbox como Dios manda. Entonces, ¿no? En una presentación que hicieron en el Louvre, nos enseñaron todos los juegos que iban a lanzar. Hubo ahí una cena, un evento. Y uno de los días, porque este viaje fueron varios días, pues bueno, nos regalaron esto como recuerdo de aquel viaje, de la presentación de los juegos. Y bueno, pues lo tengo aquí guardado. Que es un detalle que tengo guardado Qué de escándalo. 2008, de hace 12 años. Sí, lo he puesto además para esos que dicen de los maletines, que ya me dirás a mí, Qué los escándalo. maletines que hemos tenido A mí nosotros. lo máximo, que me dieron en un viaje de Ubisoft fue un libro de ilustraciones de Tarzán de Disney. Esto es un escándalo. Sí, ¿no? Un iPod. No te quejes, no te quejes. Bueno, Ya está, tengo otro de Blizzard, pero me lo juego. robaron. El de Blizzard me lo robaron porque en 2009 entraron en mi casa y me hicieron un buen expolio. Y una de las cosas que se llevaron fue un iPod también que me regaló Blizzard en su día para otro viaje. Así, otro maletín, por si acaso hay dudas. Algún día hablaremos de... hacemos un debate de los maletines, para aquellos que mantienen que Sí. había maletines. ¿Eh? Estaría bien. Sí, vamos. Estaría bien. Pues pasamos a las recomendaciones ya que estamos, chicos. A ver qué tal. Vale. Las recommendations, o bueno, como le queramos llamar. Bueno, pues las recomendaciones. A ver, Marcos, empezamos por ti, ¿no? A ver, ¿qué Venga, quieres recomendar? empezamos. Venga, dinos. Yo voy a recomendar este juego. NG, por ahí se ve bien, Eso ¿no? es, NG. Ahí están ahí los brillos. NG. Que es la segunda entrega de la saga Spirit Hunter, que es una serie de visual novels. De misterio, crímenes, desapariciones y cosas así. El mundo de las visual novels es bastante especial. Hay que reconocer que hay juegos que son, a mí me parecen muy atrayentes, otros que no los aguanto. Hay que pensar que una visual novel es una mezcla entre aventura conversacional casi, aventura gráfica y un poco de todo. Con apenas unas pocas localizaciones y unos cuantos personajes te montan una historia. Luego ya depende del tipo de historia o lo que te mole a ti la temática. Que te enganche, ¿no? Esta, por ejemplo, es un protagonista, es un chaval que se dedica a pelear para ganar dinero, conoce a una pop idol japonesa, hay otro adolescente que forma parte de la Yakuza, un periodista corrupto, o sea, es un elenco de personajes bastante Variado, especial. ¿no? Y, re, sí, y resulta que, pues eso, que a la hermana del protagonista la raptan, desaparece de una forma misteriosa, es una trama de fantasmas típicos japoneses. De investigación, de enfrentarte a ellos como más o menos tipo Final Boss dialéctico casi, a través de frases y de colocar objetos en sitios y demás. Sí. Pero la ambientación sonora y gráfica, aunque sea simple, es genial. O sea, la verdad es que te mete dentro. El juego tiene un tempo, es lentito y tal, pero
siempre te mantiene en tensión. Ya os digo, las localizaciones son mínimas porque yo llevo jugando bastantes horas y a lo mejor habré visto 15 o 16 pantallas diferentes, no más. ¿Está en Pero inglés, aún en así español, en logran japonés crear. solo? No, hombre, está en inglés. Si fuera en japonés, Ya. estaríamos todavía. Entonces, al final te logra crear una atmósfera y una sensación de querer avanzar y de ver qué pasa con todos los personajes y los fantasmas japoneses y demás, que te engancha irremisiblemente. Se lo recomiendo a la gente que quiera juegos pausados Sí. y que no conozca este género, que si das con tu temática, la verdad es que es un gran, Sí. es un gran, es un gran encuentro, sí. Pues muy bien. Pues entonces vamos a por Bruno. Bruno, ¿tú qué tienes debajo de la manga? O lo que sea. Yo, lo mío, yo debajo de la manga tengo un perro, pero ya hay otra. No, ya viene este para acá. Este es un poquito más antiguo que lo de Marcos, pero el otro día hablé de él y digo, me lo voy a traer, que es el PCX Zone ¿Sí? y el PCX Zone 2, De 3DS, ¿no? Que son dos joyas. Una cosa chifladísima que se marcó Bandai Namco, que es un RPG, un antiguo RPG por turnos, pero con personajes de Sega, de Capcom y de Namco Bandai. Entonces es muy divertido porque, aparte de toda la cantidad de cambios, y que puedes hacer unas combinaciones de equipos brutales, ¿eh? Pues te puedes poner un tío de Fighter con un personaje de Capcom, con un personaje no sé qué. Es que en el juego ellos son conscientes de que están dentro de un videojuego. Entonces, claro, los personajes que vienen de tiempos antiguos ven personajes poligonales. O de, ¿qué leches es esto? De hecho, hay un nivel en el primer juego en el que acaban en el Game Ground de Mega Drive. Sí. En el mundo de Game Ground. Y además la mecánica es igual. Y empieza a sonar una música ratonera. Y dice uno de ellos, madre mía, dice, esto suena como un juego de estrategia de principios de los 90. Tal Entonces, cual. ellos están todo con las coñas marineras, tal cual. Ese Y juego el juego es muy solo le divertido. gusta a Bruno. Ese juego solo le gusta a Bruno, bien grabado. Sí, que Pero tú lo dices. que no, es bueno. Lo que pasa es que llegó, me costó encontrar el primero la de Dios, porque aquí llegaron muy pocas unidades. El segundo llegó más. Pero es que es muy divertido, porque por ejemplo es que está el Bruno Derringer, que es el John McClane del Dinamite Deca, y es jodidamente igual que Bruce Willis, con su camiseta, y puedes hacer un equipo con el tío de Virtua Fighter, con Mega Man, y dices tú, pero ¿qué es esto? Y luego además los combates, pues eso tienen, pues ahora que está tan de moda lo de Dragon Ball Fighter, pues ese rollo de animación, metida en medio de los especiales, y es muy, muy, muy bonito el juego, y es muy divertido. Si te gustan los combates por turno, te vas a pasar pipa. Además está todo lleno de referencias a Casco Pardo de los tres Sí, universos. vamos, solo hay que ver el cartel con todos los personajes. Tiene que ver ahí, va a aburrir, vamos. Entre Sobre unos y todo otros. porque son secundarios, o A mí lo sea, de hay Phoenix Wright escenarios que ese ahí, que dices pinta tú. ahí el Ace Attorney ese. Joder. Bueno, ¿Qué y hace? está ¿Que los Gustavo mata? ¿A Pau. sentencias o qué? ¿A demandas? Vas haciendo especiales, pero además que están soltándose coñas unos a otros, ¿sabes? Los de Tekken se pican con los de Virtua Fighter. Entonces es muy, muy divertido el juego. Y muy largo, ¿eh? Yo el primero me metí como 30 y tantas horas y no me lo acabé. Madre mía, y eso que es 3DS, no está mal. Bueno, pues yo voy con ya rapidito con el mío. El mío es el The Last Remnant, que hablemos el otro día de él, que llegó remasterizado hace un tiempecito para Xbox One. Bueno, no sé si Xbox One está, me parece que sí. Pero PlayStation 4, Switch también está. Y a mí es uno de los juegos que más he jugado. Y además vuelvo de vez en cuando a él. Vuelvo, no sé qué tiene. Es combate por turno, Bruno, que es un poco lo que echábamos de menos en los Final Fantasy estos últimos que han hecho. Y la verdad es que a mí es un juego que me encanta, la historia además que tiene, todo el tema de cuando entras al pueblo, todo a la hora de comerciar, es un juego que vas notando cómo el ensayo y error funciona a la hora de elegir los ataques, los objetos, los hechizos, todo eso se va notando cómo a medida que vas avanzando en él, pues vas aprendiendo, lo vas haciendo cada vez mejor, los enemigos, además es una cosa que a mí siempre me echa para atrás los juegos, yo dejo de jugar siempre con un juego cuando la curva de dificultad no está muy bien calibrada, cuando de repente pasar de algo medianamente difícil a una cosa que ya es imposible. Y a mí este me parece que va poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, vas viendo que tienes una complejidad al final mayor que la que tenías al principio y a mí me encanta. Es de esos juegos que no me cuesta volver a jugarlo cada X tiempo porque ya me da igual lo que cuente, cómo lo cuente, incluso casi los gráficos y demás y los personajes. Me gusta la mecánica en sí que tiene y que es divertido, que te pones y no paras. Y ya te digo que, pues no sé, me lo jugué en PC cuando salió originalmente, me lo jugué cuando voy a salir otra vez en PC remasterizado y me lo juego con Switch otra vez, o sea que, pero bueno, al que le guste la estrategia por turnos, como ha sido toda la vida, pues me parece un gran juego. Así que nada, vamos a ir con lo mejor y lo peor y ya si os parece pues nos vamos a ir en breve, pero vamos.
lo mejor y lo peor. Bueno, lo mejor y lo peor que es lo que hemos puesto ahí, que es un poquito de aquella manera. A ver, Marcos, empieza tú. Así de a ver, yo como el otro día, se te el otro día cortó. Se me cortó, es que se te cortó, se me cortó. Voy a decir 15 cosas buenas y 15 malas, por si acaso. Para tener ahí un nombre de broma. A ver, pues, por ejemplo, lo bueno, aunque sea un poco egoísta decirlo, pero que Square Enix haya enviado las copias de FF7 a los que sí. lo encargamos en su día en la tienda. Se agradece, porque además lo recibimos como el día 1 o 2, algo así fue. Y pues mira, aunque no esté el parche, no pueda descargarte algunas cosas todavía y tal, pero por lo menos ya te lo cargas, te lo instalas, vas jugando un poquito. Y oye, ya que hiciste un desembolsillo ahí importante y tal, pues por lo menos que tener esa pequeña recompensa. Sí. Luego también, es que cuesta un poco. Y luego también, por ejemplo, en PlayStation Plus, este mes han metido Uncharted 4 y Dirt Rally 2.0. Me parece que está muy bien. Es verdad que Uncharted 4 casi todo el mundo lo va a tener, porque es un juego que tienes casi siempre. Pero oye, no deja ser interesante que sean dos grandes juegos. Sí. Bruno, te toca. Y luego, perdona, Marcos. Decimos lo malo luego, sí, entonces. Sí, luego después todo lo malo. Venga. Bruno, sigue tú. Venga, pues yo para dar la nota como el otro día, en vez de hablar de videojuegos, hablaré de una serie en la que salen videojuegos. Ah, ya sé, de Apple, es que de Apple TV Plus. No, vale. De Filmin. Han metido Halt and Catch Fire, que es una serie que mola un montón, que te cuenta de principios 80, que mucha gente que ya ha visto, pues son 4 temporadas y ya acabó, pero para gente modesta como yo, que no he podido verla hasta ahora, es en Filmin y es la leche. Voy por la primera temporada, están contando la historia de cómo fabrican el primer clónico de PC, las broncas con IBM y tal. Estupendo. No sé si lo recomendé antes ya, pero siempre la recomiendo otra vez con mucha fuerza. Hay que decir que esa serie, que está la tengo en la de verlas, parte de un documental que es la que cuenta la historia de toda la serie, que es brutal. Es brutal. Y que te cuenta el momento en el que lo que os contaba el otro día, de que llegó a ser tan la competencia de los clónicos, que cuando Intel quiso diferenciarse de los clónicos para ser más PC todavía, el procesador que construyó era más incompatible con los PCs que el propio clónico, que era más compatible, con lo cual he perdido ya bastante de la batalla. Pero vamos, sí, esa historia es alucinante, es verdad, es verdad. Hay que reconocer que sí. Yo lo bueno, mira, yo voy a meter un poco aquí, voy a crear un poquito de discordia. Yo solamente voy a decir una cosa buena. La única cosa buena es que Sony las está, por lo que parece, lo está pasando mal con PS5. Lo que hablábamos al principio. Tiene algunos problemillas. Tiene algunos problemillas, se le recalienta la consola, ahora a la carrera quieren meter la retrocompatibilidad, quieren meter un chip, han pensado que variando uno de los chips que tiene PS4 y metiéndolos en la PS5 pueden que ya sea compatible con todo el catálogo de 4.000 juegos sin necesidad de tener que ir tocando uno a uno para que funcione la nueva consola. Es decir, parece que se ha dormido un poquito en los laureles y le viene bien al mercado, porque si Sony, Microsoft hace un buen trabajo con Xbox Series X y PS5 se esfuerza, tendremos un mejor mercado de consolas en los próximos años, y para mí eso es lo mejor. Ya sé que me van a odiar los Sonyers. Bueno, vosotros los dos sois Sonyers, ¿no? Marco sobre todo. Bruno, yo soy ceguero. Ya sé que tú eres ceguero. Pues ahora si queréis vamos a lo que viene siendo lo malo. Venga, Marco. Lo malo, bueno, lo malo es lo que acabas de decir tú ahora mismo. Eso es muy malo, hombre. Hombre, yo creo que eso van a salir de ahí con holgura, tienen margen. Y bueno, como todo es criticable, todos han metido patas a lo largo de la historia, unos más, otros menos. Tendrán que ajustar un poco lo que hemos comentado antes, agendar bien todo otra vez y a ver qué pasa. Algún día sabremos qué ha pasado ahí. Y como malo así personal, volvería a insistir en el tema de los parches. Que me parece que ya es que es como, a ver, cuando llega un juego japonés aquí, por ejemplo, como el Persona o alguno así, Persona 5 y tal, yo recuerdo que prácticamente no había ni que parchearlo, porque estaba ya perfectamente equilibrado, ya, todo. Optimizado todo. Si se lo toman un poco más en serio de siempre. Yo me acuerdo cuando estuvimos en la oficina de Square allí en Japón, de Squaresoft en ese momento, sí. Tenían una sala con 100 personas, cada una con su ordenador y su consola, testando cosas constantemente.
Yo creo que se lo siguen tomando muy en serio y la verdad es que, bueno, es verdad que, por ejemplo, depende un poco de la importancia del juego. Ahora los juegos son cada vez más complejos, también es verdad. Pero hay que reconocer que hay que tener un poco de dignidad con los parches y, hombre, saca un juego que con el parche del día 1 ya sea funcional total por lo menos al 85-90%. No que sigas parcheándolo durante años. Es que Ya, eso me parece una Marcos, vergüenza. pero tú ahora cuando hablas con algunas compañías, no necesariamente las grandes, pero así con gente que se dedica a temas de software, videojuegos a pequeña escala o bueno, a mediana, te lo dicen claramente, ellos es sacar cuanto antes para que esté cuanto antes en el mercado y a partir de ahí empezamos a parchear y a Sí, arreglar las sí. cosas que no nos han dado tiempo a hacerlas. Es que te lo dicen así. Además, Pero te lo sí, dicen que hay que pero salir con una beta. cosa ya, pero una cosa son detalles o mejoras o tal, y otra cosa es que el juego se rompa, que pierdas partidas, Ya, que claro. se cuelgue Sí. constantemente. Eso es que te da una sensación de que, bueno, aparcas el juego y dices, bueno, ya lo jugaré dentro de 3 meses. Y luego otra cosa mala, que a ver si estáis de acuerdo conmigo, que yo creo que casi nadie menciona, es por qué no hay temas para Switch, por ejemplo. ¿Temas? Ah. Sí, para el fondo de la pantalla, tío. O sea, es una cosa, a ver, o pon más colores, pero me pones el blanco y el El negro blanco y el solo. negro. ¿Y cuánto tiempo llevamos así? Pues desde que ¿Cuántos años salió. llevamos con Switch? 3 años, Pues de marzo de 2017, ¿no? a ver, pon unos colores, pon unos temas básicos, aunque sea, cóbralos, pero déjame ahí vestir la consola un poquito ahí, que tenga algo de gracia. Pues ya has visto. Es un poco, además que es beneficioso para ellos, y 3DS lo tiene ahí un montón de temas. También tardó, Y ¿eh? luego el tema, sí, pero joder, pero luego por lo menos se pusieron las pilas. Es una cosa que no creo que cueste mucho, pienso. No creo que deba costar en exceso. Y luego lo de poder crear carpetas también para tus juegos, tampoco creo que sea excesivamente complicado. Y para ordenar cosas indies, juegos de un tipo, juegos acabados, juegos no sé qué, pues vendría bastante bien. Pues no es mala idea. A ver si lo escuchan y oye. Y lo hacen. Bruno, ¿tú qué tienes ahí? Yo lo que tengo es mucho odio hacia los gilipollas que hacen los April Fools. ¿Por qué tanto mal Me ha pelo? sentado muy mal. No, no, yo no me creo nada que se hagan uno abril, pero que me ha sentado especialmente mal lo que ha pasado con el Quackshot, este que dijeron que iba, que ¿Este? bueno, ya se sabía que iba a ser una inocentada y que, Pero es pues una que la gente inocentada o ya al no, final es exacto. cierto. No, no, es una inocentada. Al día siguiente dijeron los tíos que era puesto a Disney, que Disney les dijo que tururú. Pero claro, está feo. No hay cosas que hacen daño. Ya, Esto te hacen ilusión, ¿verdad? hace daño. O sea, si no lo ponen el 1 de abril, estamos todos por los dando saltos. Pero ya de por sí, dolía que fuera. Pues claro, ya la confirmación de que, lógicamente, de que no iba a salir. Pero vamos, esto no es nada comparado con lo que hizo Platinum con la suya, porque esto es decir que iban a sacar el cuarto proyecto y que al final fuera el Sol Cresta, que era una hipotética tercera entrega de Moon Cresta y Terra Cresta, pues hombre, iros a tomar por culo, perdona la expresión, pero esto es así. Además que con el sello, cuando no sé si habéis visto el vídeo de presentación, No, no lo he el visto. vídeo de presentación, pues el vídeo tenéis que ver, es espectacular. Sale el logo de Nichibutsu, sale Moon Cresta, Terra Cresta. Y acaba con Sol Cresta y dices tú, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Hasta que ve la Y fecha. es una inocentada. Entonces, de hecho, al día siguiente dijeron, ay, es que a Camilla le gusta mucho Moon Cresta y tal, los tenéis aquí en Arcade Archivos de Nichibutsu y tal. Es como, mira, o sea, vale que las inocentadas están bien cuando están bien curradas. Pero eso se supone que era el proyecto 4, que estaba todo el mundo esperando, y ahora han dicho que no, que era una coña, que ahora viene el de verdad. Pero, hombre, yo qué sé, tío, que mola, pero te hace un poquito de pupa. Ya Lo sabes, peor sería que hubieran hacen dicho que, pero hubiera sido que hubieran anunciado Gohan HD, entonces sí que me cago en daño. su todo, Ojalá ¿sabes? Pacer. Pero hagamos que este año las inocentadas han sido un poquito hijas de su madre, sí. Sobre todo tocaban en el corazoncito, ¿verdad? De Sí, juegos dan patata. importantes, efectivamente. Podrían haber hecho la broma, por ejemplo, con, no sé, con el Flicky, por ejemplo, te hubiese dado igual. Flicky. Bueno, en realidad el Sonic 3D es como si fuera la secuela del Flicky, o sea que. Porque igual. A coger los pollitos Sí, pues penisométricos. Te he pillado sí, macho. ahí, ¿eh? Es que Bueno, no me lo mío acordaba. muy, mi malo muy sencillo. Nada, es decirle a Nintendo, por Dios, que los juegos de recreativa que ponen, los Arcade Archives estos que tienen, por Dios, no los pongas a 7 pavos, tío. Sobre todo algunos juegos de principios de los 80. Yo comprendo que el In the Eso. Hunt o el Windjammers o alguna cosita de esa, venga, o sea, los Metal Slug, digan, va,
Vamos a darlo por bueno, que ya 7 pavos me parece un poquito exagerado. Pero ver alguna, ver un pengo, tío, a 7 pavos a estas alturas, no sé, es un poquito, ¿cómo decirlo? ¿No te parece, Bruno? Es que es hámster, no Nintendo. Es que hámster siempre ha sido muy careros. Marcos, ¿te acuerdas? No sé si tú, José, tú 7 pavos. también lo tienes. Esta colección es que sacaron en PlayStation 2 de recreativa, Sí, que venía sí. con un CD pequeñito de música y nada, precisamente tampoco. Bueno, pero Pero ahí se lo hay una cobraban en cosa. físico. Ahora en digital, ponlos a 3 euros o 4, como Claro, mucho. 3 pavos, tío, $2,99. Pero hay una cosa que mola de hámster, que no sé si sabéis porque lo contaron en la entrevista. Y nada, RetroGamer. Los de hámster son los únicos que tienen la copia del Contra, la recreativa sin ralentizaciones. No tiene la propia Konami. En ¿Y el tú eres que van a poner la recopilatorio del 28 Contra. esa o qué? No, 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 está en la store, pero cuesta 8 pavos. Pero es que el que viene en M2, el que sacó M2 con el recopilatorio de Konami, tiene ralentizaciones. ¿Por qué? Porque la única pega que conservaban en Konami era una que tenía ese fallo. En cambio, los de hámster tenían otra en la que no lo tiene y la tienen ellos en exclusiva. Entonces, por eso su versión no tiene ni una ralentización y Pues la de tío, M2 ya sí. te digo. Estos tíos se lo curran mucho, pero son Yo veo caros. muchas arcades ahí en la tienda que dices, pues joder, lo pillaría para hacer un fondo de máquinas recreativas de estas que merecen la pena, tío, pero es que 7 pavos, Ya. ¿cómo decirlo? O sea, me parece una estafa. Mira que yo Pero es soy que de gatillo fácil muchas veces, pero que 7 pavos me parece mucho. O sea, no lo sé. Hay de que. vez en cuando bajan un poquito, se ponen a 4,5, Sí, o pero tres si y no es. medio, algo Pero así, además es que pero ya cuando llevan no es tiempo. que lleven de Switch, es que ya vienen de atrás. Es que de Wii U ya estaban así. O sea, todos los que han tenido la consola virtual han pegado unos palos interesantes, pero bueno. Pero está Pues hámster. nada, chicos, la verdad es que, ¿cómo explicarlo? Pero ya hemos llegado al final. O sea que nos Y no ha podemos. petado nada, no ha petado No ha petado nada. nada. Bueno, la ventana de Marcos es un poco No bailarina, parece. va y viene. Se pone un poquito más grande, otra más pequeña. Pero bueno, el próximo día tenemos alguna cosilla por ahí. Volveremos con las reunezas. Tú y yo tenemos que contar, Bruno, un día de estos, una historia de una nómada en una ciudad americana. Sí, casi muero allí, tío. Por lo menos había una tienda de Por tu donuts al culpa. lado. Por tu culpa. Un E3 del año 98. Ya hablaremos de ello. Sí. Bueno, chicos, Canalla. pues así se pasa mejor la cuarentena, la verdad. Así, hablando de videojuegos un rato, hay que reconocer que. Mira, he echado a Marcos, pero no le quiero echar. Se pasa mejor así la No, hombre, cuarentena. déjame despedirme, que la otra vez me fui Sí, ahí no, de no, la mano. despídete. El martes que viene volveremos, el viernes también. Ya pondremos las fechas ahora cuando acabe el programa. Aparecerán las fechas con las horas. Y nada, lo que queréis decir, tío. Todo vuestro. Todo vuestro. Podéis decir lo que Tú, queráis. Marcos. No te vergüenza, Pues Marcos. nada, que es un placer estar ahí en esta cuarentena con todos vosotros y que intentaremos seguir enseñando cosas, contando historietas de todo tipo, de todas épocas. Y si encima os divierte, pues misión cumplida. Y vendrá gente, que vamos a inventar. Tenemos el cuarto pasajero por ahí, que hemos esperado un par de programitas o tres para cogerle ya que esto funcione bien, para que ya empiecen a venir invitados de relumbrón, que van a ensombrecer al propio Bruno. Eso es fácil, aunque saques una perca muerta ya lo hacen. Destripada, ¿no? Bueno, chavales, pues el martes que viene más. Vale, ha sido un placer. Venga, Adiós, chicos, hasta hasta luego. luego, chao, Gracias. chao, chao.